Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo está la iglesia trans? Todavía se quedan asustados, ¿no? Pastor, ¿de qué está hablando? Dirá alguno que vino por primera vez. Tú viniste hoy a presenciar otra vez mi salida del closet. Soy trans. Algunos se ríen tímidamente, ¿no? Es como esa risa nerviosita. Tranquilo, mira, es que estoy hablando de esto. Trans celestiales. Vamos a mirar el versículo que siempre ponemos de 1 de Corintios 15, muchachos, para que la gente que de pronto está escuchando esto por primera vez de mi boca no se asuste. Lo tenemos por allí, mírenlo allí, mírenlo allí. 1 Corintios 15, versículo 48 y 49, Biblia de Jerusalén dice: como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. Está hablando de Adán, de hecho. Y luego añade: como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo, esta es la gran promesa, la enorme promesa. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Por eso estamos en un proceso de celestialidad. Por eso digo, somos transcelestiales, nos estamos volviendo celestiales. Es lo que dice la Biblia, no estoy exagerando. Y ese mismo texto en otra traducción: como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bendito sea Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esa promesa? Pero a ver, así como amén, es una promesa para nosotros que ya comenzó. Muchachos que están allá atrás, por favor, me traen el espejito. Recuerden que mi símbolo, y hoy sí que es cierto, es el espejo para lo que estamos hablando. Y les voy a rogar algo. Si es posible, por favor, que ustedes entonces, bueno, recuerden que estamos hablando, que ustedes me pongan la imagen. Gracias, gracias. De pronto, mirando hacia allá, voy a necesitarlo tal vez. ¿De qué se trata esto? No se preocupen. Hoy les tenemos unas sorpresas muy chéveres. Eso, acomódenlo con calmita. Para todo esto de la transcelestialidad, hemos dicho que estamos en un proceso entonces de transformación. Transformados. Una cosa que de pronto no es como muy agradable de pensar cuando se traduce en procesos en la vida. ¿Te puedo contar uno mío? ¿Puedo o dejamos así? El chisme, como les gusta, ¿no? Alguna vez, a causa de situaciones personales, de fracasos personales, pecados personales, estaba en una situación muy particular. Y hablando de esos procesos de Dios en la vida de uno, que en realidad en últimas todo es parte de lo mismo. Estamos de camino a convertirnos en la expresión misma de Jesús, en el sentido total de la palabra. Y recuerdo muy bien que en esos días, momentos difíciles para mí, yo estaba un poquito acongojado, como enojado con lo que me pasaba, como fastidiado con todo, como queriendo mandar todo a la quinta porra. Y recuerdo muy bien que el Espíritu Santo me habló y me dijo esta palabra, una palabra que evidentemente no podía inventarla, por eso sé que la dijo el Señor. Me dijo: nadie se saca a sí mismo de la cárcel. Oh. ¿Tú me estás entendiendo? Lo que el Señor me dijo es: necesito que allí donde estás, yo me sentía literalmente un prisionero de las circunstancias, de lo que estaba pasando, del efecto de mis acciones. Lo que el Señor me dijo es: ahí te quedas hasta que alguien más venga a sacarte de esa cárcel. Así que ese día, contra mi deseo, yo dije: bueno, ok, porque estaba, de verdad, era un día donde yo quería mandar todo a la quinta porra y a unos cuantos personajes también. Pasó algún tiempo y estaba junto con mi esposa María Gisela en una iglesia muy bella aquí en Bogotá, y el pastor comenzó a hablar, por alguna razón, a mencionar un poquito a José, el de la Biblia, y empezó a decir, por alguna razón también, que también aquí hay uno que es como un José que lleva 2 años en la cárcel. Entonces yo puse como cuidado y dije: eso me suena un poquito a mí, porque eran 2 años que estaba en esa situación en la que me sentía encarcelado. Cuando después de un rato el caballero que me conocía, me había visto a la distancia, estamos ya aquí, imagínate esto, y dice con todo el público allí, un montón de gente: ese eres tú, Edgardo,
Dios te dice que tú eres ese hombre que ha estado en esa cárcel por 2 años y que hoy Dios te saca de esa cárcel. ¿Tú puedes creerlo? ¿Tú puedes creerlo? Él no tenía idea, obviamente, de lo que les estoy contando. Formación. Transcelestiales, por eso viene transformación y por eso aparece esta palabra tan bella pero tan difícil a la hora de experimentarla. ¿Cómo la hemos definido nosotros? ¿Será que podemos poner la imagen que teníamos de Amy, por favor, mientras les digo esto? Es increíble, ¿cómo la definimos nosotros? Escuchen esta definición que yo les he dado, que les quiero compartir. Miren este dibujo tan espectacular que nos hizo Amy Patiño, que dibuja perfectamente lo que estamos diciendo y hasta dónde llegaremos. Y ya volveré a recordarles los versículos en el Nuevo Testamento donde se nos habla de esto, pero esta es la definición que yo he querido compartir con ustedes de transformación. Entonces, ¿qué es eso? Porque la palabra usada en la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde ya la vimos y en el que estamos viendo ahora, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, donde iremos ahora, la palabra en el griego es la palabra metamorfoo, no se nos puede olvidar eso. Y esa palabra, de donde viene la expresión metamorfosis, que como ya sabes, solo 4 veces aparece en el Nuevo Testamento, estas 2 que ya mencioné, Romanos 12, 2, 2 Corintios 3, 18, por lo cual hay que ponerle demasiada atención a esos 2 textos. Y los otros 2 están en los evangelios. Creo que te puedo decir exactamente las escrituras, Mateo 17, 2 y Marcos 9, 2. ¿Y sabes a qué se refiere la palabra metamorfó allí? Al momento en el cual Jesús se transfiguró. Así que sumando todo, esas son las 4 veces que aparece metamorfó en el Nuevo Testamento. Yo definimos la transformación como un cambio visible y progresivo que nos va haciendo cada vez más gloriosos de una manera evidente. Esa es mi definición. ¿La repites conmigo? A ver si la apropiamos. Un cambio visible y progresivo, tú también allá, que nos va haciendo cada vez más gloriosos de una manera evidente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hemos hablado de estas, de Romanos 12:2, hemos hablado de todo lo que significa el cambio de pensamiento y su resultado metamorfósico, algo así, metamorfósico, en fin, transformador, es impresionante. Pero ahora estamos empezando a meternos en un texto espectacular, 2 Corintios 3, 18. Lo podemos poner, muchachos, de pronto, antecitos de lo que yo pensaba, 2 Corintios 3, 18, mírenlo. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez, ¿qué cosa? Más gloriosos. ¿Qué cosa? Por todo lado aparece la misma palabra, ¿no? Así es como actúa el Señor que es Espíritu. Ese mismo texto lo tenemos en otra traducción, Biblia textual, miren cómo aparece. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados, metamorfó, transformados por el Espíritu. Miren que ahora, a diferencia de Romanos 12:2, en Romanos 12:2 dice que es a causa de un cambio en la forma de pensar que se da una transformación, pero aquí de manera muy interesante dice es por el Espíritu. Y luego dice, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Hicimos la semana pasada, les recuerdo que les hablé un poquitico como de tres cositas del contexto, ¿no? Y quiero mencionar solamente una de ellas, la gloria, porque es que me encontré, por todo lado aparece el tema de la gloria. Como lo decíamos en estos días en el Congreso de Unidad Nacional, mucha gente habla de lo que pasó con Adán y Eva con la expresión la caída. Y bueno, no es que esté mal, pero digo yo, le quita como dramatismo a lo que pasó, la caída. Entonces, ¿caímos de dónde? ¿Caímos del cielo o algo así? En realidad, si uno mira bien, cuando dice el texto en Romanos capítulo 3, es Gabriel, siempre se me olvida, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú lo miras bien,
Lo que está diciendo es un poquito contrario. Si lo miras bien, nosotros decimos que el hombre cayó, pero Romanos 3:23 lo que dice es que no alcanzó a llegar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. La expresión destituidos de, no del cielo, sino de la gloria, de la gloria, de la gloria de Dios. Y ese destituidos, todos los comentaristas lo afirman, y también una exégesis de ese versículo te dice que la expresión está diciendo no alcanzó, se quedó corto, no llegó allí. Pero ahora esa gloria por medio de Jesús se hace posible para nosotros. Todo lo que esa gloria es, que es nuestro ambiente y que es a lo que Dios nos va, para lo que Dios nos está alistando, 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 para llegar a ese punto. Entonces me encontré con esa definición que un día nos dio aquí nuestra querida Vivian Hibbert y me gustó mucho. Gloria, abro comillas, es la invasión de la realidad de Dios en medio de la atmósfera humana. ¿Cómo me gustó esa definición? La invasión de la realidad de Dios en medio de la atmósfera humana. Pero bueno, hoy tenemos que hacer un poquito más corto algo, porque les tengo una sorpresa para el final. Y muy atentos con el espejo, muy atentos al espejo, por favor. Sobre todo las mujeres, pues ese es familiarizado, ¿no? Para ustedes es como el espejo y tú, el espejo y yo, o sea, no existen sin un espejo, hay que llevar un espejo a todas partes. ¿O me equivoco, señoras? En la casa, en el carro, en la cartera, en el baño, en la reunión de la iglesia. Gloria a Dios por los espejos, dice mi esposa, que gloria a Dios por los espejos. Ok, miren, vamos a poner otra vez los versículos, muchachos. Pónganme la traducción Biblia textual, porque hay varios elementos que quiero que ustedes noten y nos vamos a meter con uno apenas hoy. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. ¿Qué elementos vamos a trabajar juntos? Se los enumero, aunque hoy nos vamos a concentrar en uno. Un elemento se va a llamar nosotros, no lo podemos omitir, pero nosotros todos. Y hay un contraste evidente que Pablo quiere marcar. El segundo elemento, el rostro descubierto, ¿cómo me gusta eso? El tercer elemento, el espejo y la contemplación. El cuarto elemento que quiero destacarte, cada vez más gloriosos. Y el quinto elemento que quiero destacarte, la imagen del Señor, la imagen del Señor. Ahora, el texto es muy interesante porque tú lo puedes ver de diferentes ángulos y no se contradicen realmente. Yo he escogido uno y por eso me voy a concentrar esta mañana en unos minutos, porque no vamos a alargarnos mucho para la sorpresita que les tengo. Me voy a concentrar en este, el espejo y la contemplación. Metámonos pues en el asunto, bien rápido, a ver qué alcanzamos a mencionar y yo les aviso al equipo cuando deban estar listos. Aparece una situación un poco extraña con respecto al espejo en este versículo, porque si bien en algunos casos se puede entender como la función normal, yo me miro en un espejo y entonces estoy siendo transformado yo al mirarme sencillamente, pero hay otra forma de verlo, que tenemos un cuadrito aquí, creo, muchachos, si lo podemos poner, que me hizo mi querida Juanita, si lo alcanzan a entender ustedes, miren. Esta es la idea que yo quiero abrazar. Miren la manera como se nos dibujaría 2 Corintios 3:18. Yo estoy frente al espejo, pero la imagen del espejo es interesante, ¿no? No aparece la imagen mía, sino aparece la imagen de Jesús. Dice que nosotros, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo, contemplándolo a Él. Eso es una cosa un poquito extraña. Deja la posibilidad de que al pararnos frente a Jesús, como si Él fuera un espejo, nosotros entonces nos comenzamos a parecer a Él. ¿Encuentras que la cosa es un poquito rara? Porque lo normal es que si te paras frente al espejo, ¿quién aparece? ¿La bruja del aro? ¿O aparece la de Blancanieves? Espejito, 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 espejito. Bueno, no es tan loco todo esto. Pero este versículo nos mete en una lógica un poquito diferente. Dice que la idea aquí es que me paro
frente a un espejo que en este caso me muestra es la gloria de Jesús, y al mirarme y contemplarlo, al quedarme contemplándolo, algo empieza a pasar conmigo. Déjame hacer un paréntesis aquí para llevarte a otro pasaje que nos mete en una contradicción muy parecida, pero no tiene nada que ver con el espejo, simplemente es para ilustrarte el asunto. Romanos capítulo 11, muchachos, si lo podemos poner. Ahí está. En Romanos capítulo 11, es un capítulo interesantísimo porque está hablando Pablo el apóstol de todo lo que ha pasado con la nación de Israel, con el pueblo de Israel, y dónde entramos nosotros. Y entonces le da por usar una comparación, pero también un poquito al contrario. Ya me voy a explicar a qué me refiero. Versículo 17. Pero si algunas de las ramas, está hablando del pueblo de Israel, hablándoles de ramas, llamándolas como ramas, y está hablando de olivos, que es el ejemplo principal. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo, ¿qué cosa? Díganlo fuerte, por favor. Olivo silvestre, o sea, una especie inferior. Es de la misma especie, los dos son olivos, pero este es un olivo silvestre. A nosotros se nos llama olivo silvestre, no en un sentido despectivo, sino en que no es el olivo natural, es el ejemplo, es tan solo una ilustración. Pero sigamos, y tú siendo un olivo silvestre, ¿qué pasó con nosotros? Dice, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. ¿Sabes qué es lo raro? Que normalmente no se toma de algo inferior para poner en lo superior, sino de algo superior en lo inferior, para que de alguna forma se surta de lo que el árbol es, pero pueda generarme algo mayor. Así que aquí está haciendo una cosa como rara, como inversa. Nosotros, olivo silvestre, somos injertados. Donde estaba la nación de Israel, somos injertados en ese mismo olivo para que participemos de todo lo mismo. Esto, no te preocupes, no nos vamos a meter en una clase de teología esta mañana, sino es para decirte, es la misma cosa, de alguna manera. Una rama inferior en un olivo que es superior. Una imagen frente al espejo, pero no se ve la tuya, sino al contrario, al mirar en esa imagen el rostro de Jesús, tú comienzas a parecerte a la imagen del espejo. Curioso, ¿ah? Entonces, avancemos un poquitico más. De acuerdo con lo que miramos allí, hay una declaración en el contexto acerca de Moisés que yo no puedo omitir. Moisés no podía ser el espejo que reflejara la gloria, no podía serlo. Por eso creo Dios le tapaba el rostro, le dijo tápatelo bien. Pablo dice que además era porque él sabía que esa gloria iba a acabarse, pero es que él no podía ser el espejo en el que la gente se mirara, él no podía ser el transmisor de la gloria porque él estaba siendo un receptor de esa gloria, como también Dios quiere hacerlo con nosotros. Él solo podía absorberla, por eso quedaba allí, no podía pasar. Pero ahora lo que la Biblia nos dice es que Jesús siendo el espejo, ahora entonces esa gloria sí comienza a correr hacia nosotros para que comencemos a absorberla y a parecernos más a Él. ¿En quiénes? En aquellos que lo miran con detenimiento. Ahí está el punto. No en aquellos que simplemente tienen una idea de Jesús, no, en aquellos que se miran en Jesús. Se miran en Jesús. Y ese mirarse en Jesús tiene que ver con empezar a comenzar, Aleluya, estoy cansado. Comenzar a tomar todas nuestras definiciones de Jesús. ¿Me estás escuchando? Por eso no puede ser entonces que me paro para verme yo, sino que me paro para ver a quien Dios quiere que me parezca, y para que de Él yo comience a obtener todas mis definiciones, y para que yo pueda comenzar a tomar de Él toda la verdad de quién soy yo. Pero viniendo de Jesús, Jesús es mi espejo para parecerme a Él y también empezar a comprender lo que realmente yo soy. ¿Me estás siguiendo? Está hablando del ejercicio. ¿Alguno de ustedes que me pueda ayudar a pararse y quedarse allí un momentico? No, pero no todos, no corran todos, pero ¿qué hacemos? Jehud, bueno, unos se dicen Jehud, pero quítate el tapabocas. Cuidado que Bárbara los ve y las venezolanas son bravas. ¿Cierto? Son bravas. Necesito que te quedes mirando un ratico allí. Esa es la actitud que está describiendo inicialmente. Yo me quedo parado. Ahora, hay un contraste aquí que les quiero presentar. ¿Vamos bien hasta aquí?
o les estoy complicando la vida? El que se queda contemplando, y entonces lo que está viendo, lo que comienza a ver ahora, no se olviden que tenemos arriba para los niños, ¿no? Anfitriones, por favor, recuérdenles. El que se queda contemplándolo, quédate ahí, Jehud, porque les quiero mostrar un contraste interesante, otro contraste. Este tema del espejo aparece en otra parte en la Biblia. Vamos a mirar dónde. Santiago nos menciona algo, pero hay un contraste interesante que les quiero marcar. ¿Tenemos a Santiago, muchachos? Llamen a Santiago, alguien que lo chile. Santiago, ahí está Santiago. Ahí aparece Santiago. Porque si alguno es oidor, miren el concepto de Santiago tan interesante y los contrastes que les estoy haciendo para tomarle sentido a lo que 2 Corintios 3:18 nos presenta. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre, Jehud aquí, que mira su rostro natural frente a un espejo. Porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Jehud, hacia un lado. No, a un lado, Jehud. A un lado, Jehud. Mira la diferencia. Acabo de decirte que 2 Corintios 3:18 dice, se para y se queda. Pero ahora Santiago nos dice una cosa que no es contradicción, sino que está mostrando un cambio de conducta. Devolvámonos por favor al versículo, porque no lo hemos terminado, muchachos. Ahí está. Porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Vuelve a aparecer el tema del espejo acá, diciendo que la palabra de Dios es como un espejo donde yo me miro, pero aquí está diciendo, él se mira y se va y se olvida de todo lo demás. Pero el que mira atentamente, todavía no, muchachos, así. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en sus acciones. En últimas, termina afianzando lo que está diciendo 2 Corintios 3:18. El que se para y se mira, el que empieza a definir o a tomar todas sus definiciones de Jesús, se para frente a Jesús y empieza a tomar esa misma imagen y empieza a entender toda la realidad acerca de su propia existencia. Ese es mi punto. Hay una cosa que queremos hacer, no te me vayas, Jehú, todavía. El problema descrito por Santiago es entonces el que se mira y se va. La virtud de lo descrito por Pablo es quedarse mirando ese espejo para comenzar a recibir la gloria que transforma. Mira el montón de contrastes que nos plantea Pablo. Uno está diciendo, Moisés no podía ser. Él no era el transmisor de la gloria, él era otro receptor de esa gloria y Dios le mandó que la tapara. Él da otra explicación además, dice él además está diciendo, es que Moisés también, no, es que no podía mostrar algo que iba a desvanecerse, una gloria que desaparecería, porque el transmisor de la gloria es Jesús, y entonces Jesús se vuelve en el espejo, y ahí está Jehud, frente a Jesús. ¿Pueden traer otra vez la imagen que teníamos de esta? Ahí está, mire, esta es la idea. Empieza a mirarse el que contempla atentamente. Hay una cosa más que les quiero mostrar. Hoy no vamos a avanzar mucho porque quiero enfatizarles esta parte. Comenzar a tomar todas mis definiciones de Jesús. Comenzar a tomar el entendimiento de toda mi esencia de Jesús. La virtud aquí en este caso está en pararse frente al espejo y quedarse allí. Quedarse allí. Entonces, tenemos unas siluetas, ¿verdad, Betty? Quédate ahí, Jehud. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Trae esa, por favor. Pero necesito ver cómo la puedes poner allí. El problema son los espejos en los que nos miramos. Porque nosotros sí que vivimos esto. Espejito, espejito, ¿no? ¿Cómo era que decía Blancanieves? ¿Quién se acuerda? Espejito, espejito. No les entendí nada, no se preocupen. Ya, dejen así, no se preocupen. Entonces, mira, ¿alcanzan a ver este? De pronto sí, la cámara, mira esta definición. Esta es una manera cualquiera de poder decir, quiero parecerme a eso. Empiezo a tomar de eso mis definiciones. Entonces aparece aquí de pronto un tipo
Pues distinto, ¿no, Jehú? Córrete un poquito para que vean en la cámara los que están, los que no vinieron, para que vean la imagen en la que te estás mirando. Ahora sí necesito que retrocedas. Más, eso, ahí está. ¿Es esta la imagen en la que tú te miras? ¿Sabes cuál es un principio que se establece en la Biblia terrible aquí? No en últimas que el espejo te refleja, sino que tú te pareces a aquello en lo que te enfocas. Pero eso es terrible. Eso es terrible, porque en últimas comienzas a estar alienado por completo. ¿Qué es la alienación? Es ser sacado de la verdad acerca de ti para convertirte en otra cosa. Un ser alienado que no se entiende, que no sabe nada de sí mismo. Un gran problema hoy que yo encuentro con el tema transexual y con todos los discursos de identidad tan falsos. Me enviaron en estos días todo un mensaje acerca de lo que la alcaldía de Bogotá pretende del día 8 de marzo de la celebración de la mujer. Es impresionante, porque es la negación de todo lo femenino. Pues por supuesto, si quien preside la alcaldía es la negación de lo femenino. Para ellas lo femenino es otra cosa, y quieren convertir a todas las mujeres en esa otra cosa, que es el machismo más corrupto todavía. El feminismo de hoy es un machismo peorcito, empeorado, es un machismo más decaído, más corrupto. Yo me empiezo a parecer a aquello en lo cual yo me enfoco, y entonces me convierto en la negación de mí mismo. Sin embargo, el contraste de 2 Corintios 3:18 es que cuando mi espejo es Jesús, yo me empiezo a parecer a Él, y empiezo a realmente experimentar la verdad completa acerca de quién soy yo. Salgo de la alienación a un concepto correcto de identidad, a la libertad de quién soy yo. ¿Alguien que me diga algo? ¿Ustedes allá me están siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Están conmigo, Juanda? ¿Sí? Ahora, necesito otro ejemplito más. Jehud, muchas gracias, puedes sentarte. Ahora necesitamos una mujer, ¿verdad, Betty? ¿Una mujer? ¿Tú? Ok. Entonces, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Somos esclavos de aquello en lo que nos enfocamos. No somos transformados por eso, sino esclavizados por eso. Y tal vez de alguna manera el ejemplo de Moisés también sirve para esto, porque era todo un concepto de Dios que terminaba esclavizando a las personas, aunque era correcto en esencia. Entonces, espejito, espejito. Ahora, vamos a ver si logramos mostrarles a los que están en la distancia. La imagen es de una mujer así como eso. No sé cómo llamarlo, el ideal de mujer. ¿Cuál es tu ideal de mujer? A propósito, mujer, hoy estás muy atacada. Tú, mujer, estás muy atacada por el pensamiento del sistema. El pensamiento más tenaz de engañoso es el de la mujer empoderada, porque se le llama empoderada, por ejemplo, a la que no se rasura las axilas, porque no es natural, pero sí es natural ponerse piercings y pintarse el pelo. Son las mismas. Las que odian la maternidad son las mujeres empoderadas. Las que dicen que ser mamás no las define, negando una cosa que es inherente a la definición de lo femenino. Pero no nos metamos en clichés. Hablemos un poquito de cosas esenciales de lo femenino. ¿Cuál es el diseño de Dios para las mujeres? Que va mucho más allá de pelo largo, pelo corto, color rosado o amarillito. Va mucho más allá de si se pone un aretico más o menos. Va mucho más allá de 90, 60, 90. Una mujer empoderada es una mujer que descubre su diseño y vive en ese diseño. Esa es una verdadera mujer empoderada. La Biblia está llena de ejemplos así, de mujeres verdaderamente empoderadas. Hoy las han convertido incluso en odiadoras de sus propios hijos. Si hacía falta pensar que podíamos llegar a una bajeza, estamos llegando, la bajeza mayor. Entonces, espejito, espejito, ¿te quieres parecer a eso? Bueno, muchas mujeres sí, no me lo nieguen, como muchos hombres también ahorita, así como Jehud y yo, ¿no? Ser musculosos, ser cuadrados, o ser lo que a las mujeres les gustaban. En últimas, uno de muchacho, por lo menos yo de muchacho, pues uno quiere ser lo que a una niña le gusta. Yo ahí perdí el año siempre, no tenía chance de nada. Flaco, feo, no sigamos con la lista porque me deprimo y entonces quedo como para tratamiento, a ver que los muchachos de la compañía me hagan una ayudita.
Ahí tenemos entonces otro espejito, espejito. ¿Nos queda uno más, Betty? No, estos eran los dos, listo. No, no, está bien, mucho, ya, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, podemos traer el otro solamente para ponerlo aquí, para que, y yo lo muestro al lado. Terminas pareciéndote al espejo en que te miras. Aquí yo no tengo un momento, nada más así, para que la cámara vea los dos. ¿Estamos bien? Di conmigo, termino pareciéndome al espejo en que me miro. Ups. Termino pareciéndome. Vamos, vamos. Al espejo en que me miro. No hay una contradicción en nada de lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. Son dos visiones del asunto. Pero el énfasis, por lo menos un énfasis, ¿dónde está? El que va, pero no se queda. Y el otro, el que se para al frente y allí se queda. Yo quiero que tú captures esto en tu corazón. Ese pararme frente a Jesús como mi espejo significa tomar todas mis definiciones de Jesús. Todas mis definiciones de Jesús. Porque es el único camino a la gloria. Entiende eso, por favor. El resultado de eso es hacernos cada vez más gloriosos. Por favor, sus celulares cuando entran aquí siempre pónganlos en off o alguna cosa así, porque créanme, cuando estamos aquí haciendo nuestra tarea, lo último que queremos escuchar es un sonido de celular. ¿Cuántos están conmigo? Y ustedes allá a la distancia, ¿sí están viendo bien aquí esto? Di conmigo también tú allá, me parezco aquello en lo que pongo mis ojos, en lo que me enfoco, lo que miro detenidamente. Porque lo que Santiago dice en realidad implica lo mismo. Santiago dice, el que va, el que se mira y se va, ese oidor olvidadizo, en realidad lo que está haciendo finalmente es parándose frente a otro espejo y tomando de ese otro espejo una imagen que lo captura, que lo apresa, no lo libera, lo apresa. La única imagen liberadora es la que Jesús proyecta en nosotros. Esa es la que nos convierte en la verdad de quiénes somos, porque de Él tomamos toda nuestra esencia y nuestra existencia. ¿Están conmigo? ¿Alguien me puede decir amén? Muchachos, vengan para acá, Pacho y Alex, porque les tengo una sorpresa muy linda con todos ellos. Y ahora sí podemos recoger esto. Di conmigo, espejito, espejito. ¿Quién es la más? ¿Me la recibes? Muchas gracias. ¿Quién es la más linda del reino? Les tengo una sorpresa muy linda. Voy a mover esto para acá. Muy linda sorpresa, de verdad. ¿Está siendo claro esta primera parte que estoy expresándoles? ¿Tú te das cuenta de las implicaciones de esto? Claro, tenemos algunas cosas más que debemos decir, que debemos explicar. Pero comenzar por esta realmente a mí me parece fabuloso. Y el espejo en que me miro, a lo que me quiero parecer. Por ejemplo, ¿te quieres parecer a lo que tu mamá o tu papá te dijeron? De pronto simplemente, o mejor, a lo contrario de lo que te dijeron. Es que me dijo que yo tenía que ser esto y no le voy a demostrar que no. Entonces lo que estamos haciendo es construir otro espejo. No el espejo que mi padre me quiere poner o mi madre, sino el espejo que yo me quiero poner para contradecirlo y demostrarle quién soy yo. ¿Tú no te das cuenta de la pobreza que tenemos hoy en el concepto de identidad en realidad? Es una pobreza, pero lamentable. Una jovencita que tiene que arrastrarse pintándose de mil colores el pelo, porque sí, llenándose de piercings, llenándose de cosas así para gritar aborto libre, seguro y gratuito. En realidad es una pobre jovencita a la que le negaron la posibilidad de entenderse y tiene que mirarse en esto. ¿Tú qué crees? Que los códigos que se utilizan, colores, que la pañoleta verde y también por el lado nuestro, que no, que el azul, que eso, todo eso viene de Argentina realmente. ¿Tú entiendes que todos esos códigos expresan espejos, espejos, espejos? Y que el contraste que la Biblia nos plantea es que Jesús sea el espejo para nosotros. ¿Vamos bien? Esta imagen que está detrás, ¿vamos bien, muchachos? Porque hay una cosa muy linda que vamos a compartir que tiene que ver con esto.
Y después de eso vamos a orar, porque yo creo que aquí más de uno tiene que romper algún espejo. Este ni de vainas, ¿no? Por favor. Porque este lo necesito. Además, este no es nuestro, este es de Magnificarte. Y después Emanuel me lo cobra como si fuera quién sabe qué. Y eso que yo a Emanuel le comparto mi abono de millonarios de vez en cuando, pero en fin. Ok. Juan, ¿tenemos alguna razón? Tenemos unas luces, algunas luces están apagadas, ¿está bien? Ok, muy bien. Pacho y Alex, vamos a recibirlos con un aplauso, por favor. Yo necesito que ustedes se me enfoquen muy bien en lo que va a pasar ahora aquí y en todo lo que de aquí se va a desprender sumado a lo que te estoy diciendo. Ahora, deberían estar de pie solamente las personas que deben, ¿no? Los demás sentados, por favor. Y ustedes, conectaditos conmigo. Cris, ¿estamos todos ahí? ¿Conectaditos conmigo? Listos, porque esto es parte de lo que hoy quiero compartirte acerca de este espejo a través del cual tú y yo somos hechos cada vez más gloriosos. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Todavía no? Ok. Falta uno todavía. Ese es, tienes que decirles aquí. A Andresito, mira. Aquí lo tienes al frente. Y este es de los misteriosos para aprender. Ah, ya lo entendí. Creo que ya está, Andresito. ¿Lo muevo de nuevo? Ya, ahora sí. Gloria a Dios. Vamos a darles un aplauso, por favor. Y muy atentos. No digo, me hago para allí.
espejito, santo espejito, dime por favor, ¿quién es el más bonito? Espejito, espejito, santo espejito, revélame cómo mi rostro se veía en el principio. Espejito, espejito, santo espejito, muéstrame a Cristo, ¿quién es el más bonito? Espejito, espejito, santo espejito, revélame cómo mi rostro se veía en el principio. Traigas la imagen correcta de cada uno basado.
es hermoso y es precioso tu aspecto. Ven y muéstrame tu rostro y yo te enseñaré la belleza de verdad. Se revela y se puede ver el rostro del principio. Se revela y se puede ver la belleza del diseño y se puede ver. Yo quiero pedirte algo. ¿Tú te identificas con todo lo que estamos diciendo hoy o no? Ponte de pie mientras Alex sigue cantando, porque el Espíritu de Dios está trabajando aquí. Yo no sé si tú entiendes lo que está pasando y lo que estamos diciendo. Y esta canción, ok, se están parando cada vez más, bien. Allá tú. Porque esto, de hecho, la canción la tenía Alex hace tiempo y enlazó perfecto. Cuando ella me cuenta, cuando empieza a hablar del espejito, el espejito, y entonces nos juntamos con esto. ¿Cuál es tu espejito? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Cuál es el espejo? Yo estaba allí también diciéndole, Señor, yo a veces experimento frustraciones en mí. ¿Cuál está siendo ese espejo que me maltrata? Porque mi espejo debe ser Jesús. Así que cierra tus ojitos. Canta un poquito más, Alex. La belleza estereotipada, la masculinidad machista, ¿cuál es? El éxito a la manera como se concibe, la riqueza, el éxito ministerial, porque también eso nos llega a nosotros. Ser un pastor exitoso, ¿qué es un pastor exitoso? Ah, que tengas miles en tu iglesia, entonces yo soy un fracaso. Cierra tus ojos y el que quiera venga aquí tranquilo. Aleluya, gracias Señor. Cierra tus ojitos, levanta tus manitos al cielo. Tú allá en tu casa, este es un momento especial. Di conmigo, Señor, yo hoy me acerco a ti. Hoy me acerco a ti, dile. Hoy me acerco a ti. Estoy viendo que tengo otros espejos en los que me he mirado. Hoy me acerco a ti, Jesús. Vamos, díselo de corazón. Hoy voy a ser libre de todas esas imágenes distorsionadas en las que me he mirado.
y deja que el Espíritu Santo, mientras oras, deja que el Espíritu Santo te muestre algo, quizá algo con tus padres, quizá algo con tus cercanos, con tus amigos. Yo recuerdo de muchacho una frase que me marcó mucho de un primo querido mío: usted qué va a hacer en la vida si usted es tan feo, me decía. Y me lo dijo tan en serio que yo dije: de verdad, ¿qué va a pasar conmigo? Aleluya. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el espejo en el que te has mirado? ¿Ser millonario? ¿Cuál es el espejo en el que te has mirado? ¿Ser el número uno? El número uno. Tú puedes ser, ¿sabías que puedes ser el mejor sin ser el número uno? El mejor sin ser el número uno. Tal vez te acuerdes que te dije el otro día la diferencia entre el valor de la competencia y el valor de la excelencia. El valor de la competencia te dice: tienes que ser el mejor. El valor de la excelencia te dice: tienes que dar lo mejor. ¿O cuál es el espejito tuyo? No me voy a parecer a mi papá. Ese me afectó a mí durante largo tiempo. Sin tener una imagen clara de mi padre, la imagen distorsionada que tenía de él, no me quiero parecer a eso, no me quiero parecer a ese tipo. Entonces armé otros espejitos. Yo recuerdo un tío mío al que amé mucho, y cuando tenía 13 años, ese que era como el amor mío y como mi referente, murió. Luego fue como otro golpe para mí. Bueno, qué sé yo, tantos espejos que hay, ¿no, Alex? Tantos espejitos, tantos espejos. Pero el correcto es Jesús, que a diferencia de Moisés no tiene el rostro cubierto, y que a diferencia de Moisés, cuanto más me atrae hacia él, más me libera, más me libera. Cuanto más soy suyo, más soy libre, más soy libre. El deleite de Jesús está en vernos volar como mariposas libres. Jesús nunca quiere controlarnos, Jesús quiere liberarnos. Y cuando nos atrae hacia sí mismo, eso es lo que está buscando. Eso es lo que está buscando, liberarnos. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. ¿No te parece que es un tiempo lindo esto y esta canción espectacular que yo creo que tenemos que volver? El espejo y la canción tiene que ser un símbolo de todo esto que estamos haciendo y de todo lo que estamos diciendo. Yo no sé si en otro lugar te dirían lo que te estamos diciendo aquí hoy. Conociendo muchos, no lo creo. En muchos te van a decir que te parezcas al pastor o al líder tuyo, los líderes en la iglesia, qué importantes que llegan a ser. Y yo sé que un líder tiene importancia, pero no es mi espejo. Mi espejo es Jesús. Jesús. Hagamos una oración más. Cierra tus ojitos, por favor. Señor, hoy me deshago de todos mis espejos. Díselo tú en tus palabras. Señor, hoy entro en la libertad de tomar de ti todas mis referencias. Hoy entro en ese camino de transformación gloriosa que viene como resultado de mirarte y de quedarme mirándote, para que esa gloria que está en ti comience a envolverme a mí, a envolverme a mí. ¿Alguien puede decir amén a esto? Bendito sea Dios. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Cicatrizar.